Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas a todos. Encendemos camaritas, por favor. Requisito indispensable, camarita, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, me queda por ahí Claudia Patricia, Kenia Stephanie. No me han encendido camaritas. Hola, hola, Claudia. Claudia Patricia, ¿me escucha? Claudia, Claudia, encienda su micrófono. Creo que se le ha trabado la computadora a Claudia. Ya se va a conectar. Ah, son colegas. Sí. Ah, bueno. Ajá, ya vemos a Kenia por ahí, solo me queda Claudia. Bueno, señores, tengan todos buenas tardes. Vamos a iniciar ya la sesión. La primera, por cierto, nos vamos a estrenar, ¿verdad? Así que debo comenzar por presentarme. Ya vieron el mensajito ahí por el WhatsApp, ¿verdad? Me imagino yo. Mi nombre es Adolfo Cabrera, soy ingeniero en sistemas. Estoy a cargo de esta capacitación de Excel básico. Mi experiencia, pues, ¿qué le puedo decir? Ya tengo más de 20 años en esto. Así que el Excel me lo puedo de atrás para adelante, de adelante para atrás, a la izquierda y a la derecha. Hola, Sonia. Sonia. Tiene problemas con el audio, vaya. Tratemos de solventar esto ahí con ayuda, tal vez con informática. Vaya, decía entonces que ya tenemos muchos años de estar en este rubro, ¿verdad? De la enseñanza del Excel, y no solo el Excel, sino otros programitas. Y pues es un gusto saludarles, es un gusto servirles también. Espero que podamos llevar este curso de la mejor manera. Y la mejor manera como podemos hacerlo es primero asistiendo a clase. No, espérenme. Primero ingresando tempranito, ¿verdad? La una más tardar. Recuerde que solo es una hora de clase. Y pues es importante que estemos conectaditos ya desde un inicio. Además de eso, que yo voy a empezar a pasar lista justo unos 5 minutos a lo sumo después de la una. Voy a pasar asistencia. Esto es para efectos de reporte de asistencia con inglés corporativo. Y luego, ellos mandan el reporte hacia INSAFORP, ¿verdad? Entonces no se espera que si usted se ha inscrito a un curso me vaya a faltar, ¿verdad? Es lo menos que se espera. Digo que no hay que provocar inasistencia, ¿verdad? Ya estamos grandecitos todos, no somos niñitos ahí de que tiene que ir al colegio, tiene que ir a la escuela, que si no, nos van a dar pau pau. Ya todos somos grandes, ¿verdad? Somos adultos. Voy a pasar asistencia en este momento, denme un segundito. Aquellos que vayan mencionando, si solamente me dicen presente. A ver, Alexandra, Janet. Presente. Bien. Andrea, Roxana. Presente. Claudia, Patricia. Presente. Dinora, Abigail. Presente. Edwin, Vladimir. Edwin, Vladimir. ¿Quién es Edwin Vladimir? Hola. Creo que no está. Vale, ok. Eric Antonio. Presente. Evelyn Carolina. Evelyn Carolina. Vale, si no responde, porque no está. Félix de Jesús. Presente. Herbert Fernando. Presente. Jaime de Jesús. Jaime de Jesús. Nada. Kenia Stephanie. Presente. Mirna Elizabeth. Presente. Nail Alexandro. Nail Alexandro. Patricia Emesi, o Emesi, no sé cómo se pronuncia. Patricia Emesi. No está. Patricia Yanet. Patricia Yanet. Priscila Elizabeth. Presente. Sofía Margarita. Presente. Sonia Elizabeth. Presente. Teresa Mejía. Teresa Mejía. Verónica del Carmen. Presente. Walberto Orellana. Presente. Zuleima Esmeralda. Presente. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausentes. Ok. Ojalá se incorporen, ¿verdad? En el resto de la clase. Pero eso sí, ya les cayó ausencia. Insisto, para aquellos que tal vez van ingresando, cámara encendida toda la hora. Aquí no hay tales de que, ya el profe está explicando, ¿verdad? Voy a apagar mi cámara. Me voy a esconder. Es que voy a ir a hacer un mandadito por aquí en el trabajo. Nada. No se me puede levantar. Patricia Barrera, necesito me encienda su camarita. Pareciera que está encendida, pero tiene una cubierta por ahí. Buen provecho, Alexandra. Vaya, Patricia, ya no me tape la camarita, por favor, oye. Ok. Ya me presenté, ya pasé lista, vamos al siguiente paso, que es presentarse, ¿verdad? De parte de los participantes, nos vamos a tomar unos minutos, no nos vamos a estar toda la hora tampoco en eso. Necesito que me vaya diciendo su nombre, cómo le gusta más que le digan, su lugar de trabajo. ¿Qué espera usted de esta capacitación, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Priscila. Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Priscila Monterrosa. Trabajo en Direct English. Y pues un gusto poder estar aquí, poder aprender algo nuevo. La verdad es que tengo expectativas bastante grandes. Y un gusto conocerlo, Adolfo. Muchas gracias. Priscila, un gran gusto. So today the lesson is going to be in English, okay? Perfect. No problem for me. The problem would be with other people here. Well, no, we actually have a lot of people, right, who also speak English. Really? That's good. Excellent. Okay. Let's continue with Felix. Perdón, continuamos con Felix. Mucho gusto, me llamo Felix Alvarenga, somos compañeros junto con Priscila, así que fue un placer conocerlos a todos, igual expectativas bastante buenas del curso y espero poder aprender mucho de acá, así que un gusto. Excelente, Félix, recuerda irme diciendo el nombre que más le gusta, si solo aparece un nombre por ahí es porque asumo que a Priscila le gusta más Priscila. Que a Félix también le gusta a Félix, ¿verdad? Asumo yo. Excelente. Vamos con Herbert. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Herbert Osorio. También pues soy parte de aquí de la Academia de Inglés y las expectativas pues del curso, recordar pues todo lo que Excel, la parte básica, ¿verdad? Y pues ir añadiendo esas técnicas y esas habilidades al currículum. Ok. Yo veo que bastantes son de... quiero ver, direct. Es que parece que el inglés británico es otra cosa, ¿verdad? Direct sí, o direct. Direct English. Direct English. Ok, voy a hablar con inglés corporativo, debo decir que la clase no va en inglés y voy a cobrar más. Eso, muy bien, Herbert, bienvenido. Andrea, ¿qué nos cuenta, Andrea? Hola, muy buenas tardes a todos. Me gusta que me llamen Andrea y pues yo también soy parte de la Academia Direct English. ¿Qué más? Las expectativas, pues aprender y recordar un poquito de todo lo de Excel, ya que pues, nosotros lo utilizamos muchísimo, entonces queremos estar ahí bien sabedores todos de lo que... Ok, Andrea. Bienvenida. Híjole, ya van cuatro. No puede ser. Vamos a ver, sigamos con Verónica. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Cruz. Me gusta que me llamen Verónica. Yo formo parte de la empresa Core Store. Igual, ¿verdad? Creo que todas tenemos esas expectativas de reforzar nuestros conocimientos, aprender nuevas habilidades, ¿verdad? Que ya que son de uso diario. Y bueno, un gusto, don Adolfo. Ay, quíteme el don. El don me hace sentir más allá de los 60. Ya casi, pero todavía no. Oye, ¿cómo le gusta más, Verónica o Carmen? No, Verónica. Sí, Verónica, ok, bienvenida sí, entonces. Gracias. Pero usted de inglés no mucho. Ahí me ponchó, cero. Vaya, ok. A ver, seguimos con Dinora. Buenas tardes, mi nombre es Dinora Abigail, me puede llamar Abby, más corto. Sí, y pues mucho gusto, expectativas del programa es pues aprender, recordar y también practicar. Eso, claro. Mucho gusto, gracias. Avi, mire, su salón qué chivo. Ay, gracias, soy de Direct también. Eso, así veo yo, ahí lo veo, el logo, allá arriba. Bueno, bienvenida. Qué galán tener un salón así de bonito, ¿eh? En la realidad es otra cosa. Ok, seguimos con Kenia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenia Stephanie. Me gusta más que me digan Kenia. Trabajo en el área de informática en la empresa Curtis Industrial. Y mis expectativas de este curso son poder aprender más y refrescar los conocimientos acerca de Excel. Y un gusto conocerlos a todos. ¿Y de inglés, Kenia? También estamos estudiando inglés aquí también con usted. Pero no es Direct English, ¿usted no? No, yo soy de... ya directo con INSAFORP. Ok, entonces vamos a hacer un mix. Inglés y español la clase. No, me va a tardar mucho y la hago inglés-español. Ok. A ver, seguimos con Sonia. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Yara y me gusta que me digan Sonia. Okay. Pues un placer conocerlos a todos. Y pues mis expectativas, aprender... o poner en práctica Excel, ¿verdad? Recordar algunas cosas y pues espero que pues nos llevemos bien a lo largo de este curso. ¿Dónde trabaja, me dijo? En Dijesa. Dijesa, ok, perfecto. Okay. Bueno, un gusto conocerle. Gracias. Seguimos con Claudia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia Sea, me gusta que me llamen Claudia. Mis expectativas sobre el curso es pues poder aprender un poco más sobre... las fórmulas, Excel. ¿Verdad? Excel, ajá. Y igualmente, pues, forman parte de Direct English, so un placer. Vale, pero miren, yo sabía que Direct en inglés británico, no sé si estoy equivocado, se dice Direct. Eso he escuchado yo, pero no estoy seguro. ¿Verdad que sí, Andrea? De las dos formas. Ah, ¿verdad? No, es que, ¿saben qué? Yo trabajé 12 años en la Academia Británica Entonces se me pegaron esos dichos ahí de los Okay. hipotes que llegaban a dar clase ahí en inglés, los extranjeros. Yo decía que se decía direct, pero ellos me decían direct. Y yo, ¿qué? Y esto volado, ¿será que yo lo pronuncio mal? Decía yo. Ay, Dios mío. Una vez me corrigieron y me dijeron, may I beg your pardon? Y yo, en vez de sorry, ¿vea? Y yo, ok, estos británicos son un poco pilosos, ¿vea? Pero sí, mi problema fue que aprendí un inglés así de ese, inglés golpeado. Es decir, un inglés bien fuerte, así, ¿vea? Pero lo entendía mejor. Y cuando escucho ahora el inglés norteamericano, como lo hablan bien aguado, ¿vea? Entonces, a veces no les entiendo. Ok. Zuleima, seguimos con Zuleima. Buenas tardes, teacher. Mi nombre es Zuleima García. Trabajo en Prisma Lab, un laboratorio de lentes ópticos. Las expectativas del programa es reforzar, aprender y mejorar mi calidad de trabajo, más que todo. Y de igual manera, ¿verdad? Independizarme un poquito más en mi puesto laboral debido al conocimiento adquirido, mejorar mi currículum en base a seminarios y capacitaciones recibidas a través de INSAFORP, ya que la empresa me da la oportunidad de capacitarme con ustedes. Es una muy bonita oportunidad a tomar y a finalizar primero yo, ¿verdad? Excelente, Zuleima, bienvenida. Seguimos con Mirna. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mirna Ortega, igual formo parte de la empresa Core Store. Mis expectativas pues es aprender más y espero pues irles conociendo y mucho gusto, don Adolfo. Ay, no me diga don, ya le dije. Don, siento como que fuera el gran duque Windsor. Bueno, yo sé que es por respeto, ¿verdad? Yo sé que me miro serio. Miren, sí, pues. Se ve serio. Miren, pues. A veces cuando voy al Seguro Social me dicen, mire doctor, me dicen, ¿y dónde está la consulta? No, es que yo no sé qué me están hablando, ¿verdad? Doctor, me dicen en el seguro a mí. ¿Y cuántos años tiene, Adolfo? Eso ya no se dice. Eso ya no se dice. Eso es un secreto. Oye, si le mando mi currículum, entonces sí. Ya vas a ver. Miren, yo soy bien campechano, yo soy bien bromisto, soy alegre. Así que usted no se extrañe, oye. ¿Verdad? Imagina que le sale un profesor todo bravo ahí. Buenas tardes, señores. Bienvenidos al curso de Excel básico. Vamos a comenzar este día. Mucho gusto en conocerles. De una sola vez nos vamos a dar la clase. ¿Verdad? Ay, Dios mío, qué formalidad más grande, ¿no? Si es que el grupo hay que hacerlo bonito, hay que hacerlo atractivo, hay que hacerlo dinámico, hay que platicar. Yo no me enojo que usted me platique. Claro, no lo vamos a estar toda la hora en esto, ¿verdad? Pues sí, podemos expresar nuestros pensamientos en lo que respecta al curso. A ver, Walberto, ¿qué nos cuenta? Muy buenas tardes, mi nombre es Walberto Orellana, me conocen como Wally, soy parte de Direct English también, y pues estamos aquí para aprender todo lo que se pueda referente al curso de Excel. Wally le gusta más, me dice. Correcto, caballero. Yo creo que hay una película que se llama Wally. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Me suena que hay una película que se llama Wally. Hola, Herbert. ¿Qué nos dijo? Ah, vale, ok. Seguimos con Alexandra. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Alexandra Flores, pero me gusta que me digan Alexa. Y también soy parte de Direct English. Y pues nada, las expectativas súper altas, espero reforzar todo el conocimiento que tenemos ya sobre Excel y ponerlo en práctica lo antes posible. Mucho gusto. Alexa, usted me recuerda un dispositivo que tiene mi hijo por aquí. Que se le habla ahí y le contesta a uno o sigue instrucciones. Bueno, bienvenida Alexa. Sofía, ¿dónde está Sofía? ¿Qué nos cuenta Sofía? Hola, hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Sofía Margarita, me gusta que me digan Sofía. Yo trabajo en seguridad integral, pues las expectativas muy altas, ¿verdad? Aprender y reforzar lo que quizás ya sabemos, pero poco a poco se nos van olvidando las cositas. Pero voy a aprender bastante. Sí. Mire, de ella cuando le vi la vestimenta dije, ¡ay! PNC. ¿Verdad? No, no, no. Bueno, bienvenida, Sofía. Gracias, mucho gusto. A ver, Eric, ¿qué nos cuenta, Eric? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le iba a decir Don Adolfo, pero vi que no le gusta que le digan Don. Nada. Así que... soy Eric Ramírez, me gusta que me digan Eric y pues trabajo en Burgonovo Hermanos, igual pues ahí aprendiendo con todo para actualizarme pues. Es una herramienta que se ocupa bastante en mi área pues ahí estamos dándole. Excelente, excelente Eric, muy bienvenido. ¿Seguimos con Teresa? Buenas tardes, un gusto para todos. Me gusta que me digan Tere, igual con todas las expectativas, con ganas de aprender de todo. Vaya, así me gusta. Tere, le gusta más, me dijo, ¿verdad? Sí. Vaya, bienvenida. Seguimos con C. Pérez. ¿Quién es C. Pérez? Solo vemos una foto ahí, pero no vemos el video. Vaya, C. Pérez. Comencemos por escribir nuestro nombre completo. Eso de C. Pérez deja mucha duda de quién será usted. Cámbiese el nombre y usted puede cambiarse el nombre. Vaya, este es el nombre del correo. Pero usted lo puede cambiar. Sí, ahí lo voy a cambiar. Vaya. A ver, cuéntenos su nombre, dónde trabaja, sus expectativas. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Vázquez, trabajo en Core Store. Híjole, le provoca un montón de eco ahí su equipo. Wally, no me apague la cámara, Wally. No, maestro. Sí, le había apagado la cámara un momento, creo. Ahora, sí, por error le di clic, pues, perdón, maestro. Hoy sí, C. Pérez, a ver, dígame C. Pérez, su nombre. Mi nombre es Carolina. Carolina. Trabajo en Core Store y bueno, con todas las expectativas de aprender más, aunque ya se sabe lo básico, pero es necesario seguirlo recordando para que no se nos olvide, ¿verdad? Excelente. Vaya, ahí cambiamos el nombre, oye, porque ya va a entrar la gente de Inglés Corporativo a chequear sus datos, oye. Eric, ¿ya se había presentado Eric? Sí, Eric. Sí, ¿verdad? ¿Hola? Pero no me apague la camarita, por favor, oye, no la apague. Vaya, está bien. INSAFORP exige que hay que mantener cámara encendida. Ok. Bueno, Natalie parece que es Inglés Corporativo, ella es soporte, ¿verdad? Al curso. Bueno, señores, yo necesito que hablemos acerca de ciertas normas. Cuando digo normas, significa cómo nos vamos a desempeñar durante la clase, ¿verdad? Y no solo hoy, sino todas las clases que estemos impartiendo y que estemos recibiendo todos los días, de 1 a 2, ¿verdad? Así que mantengamos camarita encendida, recuerden, no me la voy a apagar. Voy a compartir mi pantalla y le voy a mostrar el documento que debo de leer así de manera muy rápida. Un momentito. Vaya, ¿me confirman si ven el documento? Sí, se mira. Sí, profesor. Sí, se ve. Excelente. Sí. Lo voy a hacer un poquito más grandecito para que lo leamos mejor. No voy a poner a nadie a leer. Yo lo voy a leer y lo voy a explicar. 1. Verificar su micrófono y video, así como el estado de su conexión. Esto significa que nosotros antes de entrar a la clase deberíamos de verificar pues si nuestro micrófono y cámara, ¿verdad? Estén funcionando apropiadamente para evitar que durante la clase yo tenga que estarle llamando la atención ahí que encendamos la cámara. Igual el micrófono, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones yo voy a hacer la clase participativa y voy a necesitar hacer preguntas directas. Es decir, yo voy a decir, Wally, mire, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Tere, mire, ya hicimos este ejercicio. ¿A usted le funcionó? O, por ejemplo, Alexa, mire, Alexa, nos muestra el ejercicio que yo les puse a realizar por ahí. Entonces, no espero yo que se me quede ahí calladito, como que este asunto no es conmigo. Al contrario, necesito de su participación. Necesito que la clase sea participativa, dinámica, ¿verdad? El estado de su conexión. Quiero decir con esto que se aseguro pues, que tiene una buena conexión de internet. Si está en su casa, cosa que dudo porque a la mayoría los vi ahí en su oficina, ¿verdad? Pues que todo esté trabajando correctamente, su conexión a internet, ¿verdad? Si está en su casa, es recomendable que pida a su familia, las personas con las que vive, que traten ellos, ¿verdad? De evitar el uso de servicios de streaming, películas, videos, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etc. ¿Por qué? Porque estos servicios, si se están consumiendo en casa, pues generan algo de interferencia en el sentido que absorben casi que todo el ancho de banda del servicio de internet y esto le va a provocar a usted que tenga problemas en su conexión. Pues eso es lo que menos queremos, ¿verdad? La cámara tiene que estar encendida desde el inicio de la clase hasta el final. Eso ya lo mencioné varias veces. El tiempo totalmente dedicado a Microsoft Excel. Este día, pues, se ha hecho una excepción porque nos estamos presentando, ¿verdad? Y estoy yo explicando acerca de las normas básicas. Esta es la única excepción. De ahí en adelante, puro trabajo. No uso de otros dispositivos. Espérenme, vamos a hacer un cambio por aquí. No uso de otros dispositivos que distraigan al estudiante. Es decir, estamos en clase, ¿verdad? No se espera que usted esté ahí con el teléfono en la mano, viendo los mensajes del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, del TikTok. Nada de eso. Puede tenerlo ahí cercano, ¿verdad? Por cualquier cosa, una llamadita de emergencia, pero no para estar perdiendo ahí el tiempo en esos servicios de redes sociales. Luego, su teléfono debería estar en silencio. Se tomará asistencia o participación, esto ya lo mencioné también, se hace justamente 5 minutos a más tardar después de la 1 de la tarde. No estoy queriendo decir que usted puede entrar a la 1:05, nada de eso. Usted tiene que estar a la 1 en punto en la clase, ¿verdad? Y a la 1:05 yo voy a estar tomando asistencia, mientras todos están ingresando. Su micrófono debería estar apagado, así como lo tenemos en este momento, a menos que yo pida que usted intervenga, pues no entendemos. Pedir la palabra cuando se tenga dudas. El icono de levantar la manita y de encender su cámara mientras consulta. Aquí yo lo voy a tratar de hacer un poquito más fácil, en el sentido de que a veces estoy explicando, fíjese. Y no me percato cuando están subiendo la manita para consultar algo. Entonces yo prefiero en lo personal que simplemente me llame. Que me diga Adolfo, mire yo me quedé en esto. Mire, fíjese que esto yo no lo entendí. Mire, puede repetir tal cosa. Con gusto yo le voy a ayudar. No se sienta intimidado, que ese es parte de mi trabajo, ¿verdad? Ahora, si usted me va a preguntar algo, pues debería de ser algo que se ha visto justo unos minutos antes. Y no de que, por ejemplo, yo inicio con un tema a la 1:05, terminé a la 1:10, y usted me empieza a preguntar sobre ese mismo tema a la 1:50, entonces estamos mal, ¿verdad? Y eso es indicativo de que probablemente simplemente me entró tarde a la clase y no se percató lo que yo estuve explicando tempranito. Así que pues se les pide especialmente que estén tempranito. Y que si va a preguntar algo, que sea algo acerca de lo que recién yo acabo de explicar. Creo que tiene un poco de lógica, ¿verdad? Todas las clases se graban, es decir, hay un video que va a quedar ya dispuesto en la plataforma de, de YouTube, por cierto. Hay un canal de Inglés Corporativo donde usted va a poder ver las clases ya grabadas. Pero esto lo va a ver, no exactamente usted va a tener que entrar a YouTube, sino que va a tener que entrar a la plataforma de trabajo de Inglés Corporativo, que yo ya se la voy a mencionar, dónde está, para que usted pueda ver los videos ahí. Ser puntuales, se iniciará siempre 5 minutos antes de la hora pactada, es decir, que yo desde las 12:55, 5 a la 1, yo ya estoy conectado. Tal vez no le voy a responder nada en ese momento, ¿verdad? Porque estoy esperando que todos ingresen. Pero sí, así como pudieron observar los que ya estaban conectados tempranito, pudieron ver de que yo puse una diapositiva ahí indicando que estamos en la sesión número 1, ¿verdad? Luego, como ya lo mencioné, siempre que tenga dudas, en confianza pregunte. Forma de comunicación va a ser acerca de tareas, materiales, lecciones, manual. Ya voy a indicar dónde está todo este material. La asistencia como mínimo debe ser del 80%. Hay que tener cuidado de no malinterpretar esto de que dice 80% como mínimo. Y alguno puede decir, ah, bueno, pues quiere decir que yo puedo faltar 20%. No significa eso. Significa que si por alguna emergencia justificada y que usted pueda demostrar, tiene que faltar ese 20%, 10%, 5%, bueno, usted tiene que hacerlo saber a la empresa que le está proporcionando esta capacitación, ¿verdad? Entonces, pero tiene que estar bien justificada. No me van a salir con que, mire, fíjese que mi abuelita está enferma, tengo que ir a ver al hospital. Pero y la abuelita, digo yo, ¿no tendrá más familiares que la visiten? O por una hora vamos a dejar de ir una horita o asistir a la clase por una horita, por ir a ver a la abuelita. Creo que podemos posponer el inconveniente para una hora después, ¿verdad? Solo es una horita la que se le pide que se conecte. Cosa diferente es que usted me diga, mire, fíjese que a mí lamentablemente me atropelló un bus cuando yo iba en mi moto, ¿verdad? Y mire, perdí la pierna. Ay, bueno, ahí sí es comprensible, ¿verdad? Pero toda vez haya una constancia ahí del Seguro Social que verifique y que haga constar ahí que usted tuvo ese accidente. Eso sí es comprensible, ¿verdad? Pero que me digan, no, mire, fíjate que voy a salir de viaje porque tengo un compromiso ahí de trabajo y que no sé qué. Bueno, le voy a decir yo, conéctese allá, donde usted llegue, al lugar donde llegue, ya si quiere váyase a Rusia, váyase a Ucrania, pero usted no va a poder conectar vía internet, ¿verdad? O sea, hoy los límites prácticamente ya no existen de poder conectarse por medio de internet, así que pues no hay excusa, ¿verdad? Bye. La nota final como mínimo debe ser de 7.0. Esto es muy importante, ya voy a hacer énfasis en esto otro también. También los laboratorios a completarse en la plataforma de Inglés Corporativo y si por algún motivo falta clase, puede hacer uso de la grabación que queda disponible en la plataforma de Inglés Corporativo. Una pregunta, ¿ya conocemos dónde está la plataforma de Inglés Corporativo? ¿Ya les mandaron el link? Sí. Vale. Perfecto, yo voy a entrar a esta plataforma y le voy a decir cómo vamos a ir trabajando. Ok. Deme un segundito. Se me ha perdido. Déjeme chequear. Aquí está. Bye. Cuando usted ingresó a su curso de Excel básico, aquí lo puede comprobar arriba, ¿verdad? Nos dice que usted está en el curso de Excel básico, ¿verdad? Nomás ingresa al curso. le va a aparecer este menú que solo tiene 4 sesiones, un menú de 4 sesiones. Esta semana vamos a estar viendo lo que es perdón, aquí no dice sesión, dice sección número 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta semana vamos a estar concentrados en la sección 1. La otra semana en la sección 2. La tercera en la sección 3 y la última en la sección 4. ¿Qué tenemos en la sección 1? Le vamos a dar un clic aquí para abrir lo que se encuentra dentro de sección 1 y vamos a dar un vínculo, perdón, vamos a dar un clic en el vínculo de conceptos básicos y entorno de trabajo del Excel. Ahí es donde vamos a dar un clic. A veces tarda un poquito en cargarse, pero usted tiene que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Entonces, esta sección consta de varios puntos. En primer lugar, una parte teórica, ¿verdad? Una parte teórica que nos sirve como apoyo a la clase que yo voy a estar explicando. No quiere decir de que solo lo que vemos aquí es lo que yo voy a explicar o que me voy a limitar a lo que vemos acá. Nada de eso. Yo tomo como base lo que se encuentra dentro de esta sección y digo, ah, ok, por ejemplo, aquí tengo que hablar de qué es el Excel, ventana del Excel, celda, rango, etcétera, ¿verdad? Así es como yo dirijo mi clase. Pero si voy avanzando conforme se van proponiendo los temas, porque no me puedo salir de los temas, ¿verdad? Tengo que utilizar los temas que están planteados aquí dentro de la plataforma, porque esto es lo que se le ha reportado a INSAFORP como parte del conocimiento que usted va a adquirir. Ahora, cuando ya nos vamos al siguiente apartado, aquí estamos en conceptos básicos de Excel. Luego usted ve por aquí un iconito de una especie de video, ¿verdad? Y le va a aparecer un señor ahí bien sonriente, de bigotón, parece un señor. Yo lo confundía con alguien tipo hindú o Afganistán o algo parecido, ¿verdad? Y cuando pregunté a Inglés Corporativo, me dijo, no, es que ese señor siempre va a aparecer, me dicen. Siempre que el video todavía no se encuentre listo. Es decir, que este video es parte de una plantilla del curso. En todos los vínculos que usted vea por aquí que correspondan a videos, usted siempre va a ver al mismo señor ahí sonriente, ¿verdad? Pero conforme nosotros vayamos avanzando en nuestro curso, ese señor va a ir desapareciendo y lo que le va a aparecer a usted es justamente el video de clase, ¿verdad? Que se ha grabado con anterioridad para disponerlo en esta posición. Hoy, por ejemplo, cuando usted dé clic en este vínculo, más tardecito, de aquí a una, 2 horas, ya le va a aparecer el vínculo del video de la clase de este día. Luego, si nos vamos al tercer vínculo de acá, nos dice un foro de discusión donde nosotros podríamos estar haciendo preguntas acerca de la clase estudiada en este momento. Yo no suelo utilizar foros, ¿verdad? Sin embargo, si usted quiere hacer una pregunta por este medio, pues también puede hacerlo. Ahora, si nos vamos al siguiente vínculo, ya nos aparece, por ejemplo, el conocer el entorno del Excel, que de esto voy a estar hablando este día, ojalá me alcance el tiempo también. Luego hay otro video que va a corresponder a la segunda clase el día mañana. Luego hay otro vínculo por aquí con otro foro de discusión. Luego otra teoría para que aplique al tercer día. El video de la tercera clase. Luego foro de discusión de nuevo. Pero va a llegar un momento en que usted se va a topar con este iconito que tiene el dibujito de un papelito con un lápiz. Esto va a ser el primer laboratorio que usted me va a ir completando. Es decir, yo no le voy a dejar tareas a usted. Para nada. Lo que usted va a hacer es, al haber completado, por ejemplo, los primeros 3 días, usted se va a ir al laboratorio número 1, ¿verdad? Y va a contestar las preguntas que se le proponen acá. Estas preguntas, al usted resolverlas, la propia plataforma le va a generar una nota. Esa nota usted la va a poder ver, si no me equivoco, déjeme chequear aquí en este menú principal. Creo, no estoy muy seguro porque no soy yo estudiante, ¿verdad? Sino docente. Entonces, al entrar en información al curso, vamos a ver. si no me equivoco, también aquí en progreso. No sé si a ustedes les aparece ese vínculo. ¿Les aparece el vínculo de progreso? Voy a verificar. Sí, aparece. Sí aparece. Aparece. Solo que mediante vayamos trabajando, así nos veis subiendo la plataforma las notas. Correcto, mediante vayamos avanzando y completando esos laboratorios, a usted le va a ir apareciendo la nota, pero solo la suya, ¿verdad? Usted no va a poder ver la de sus compañeros, usted va a ver solo la suya, ¿verdad? Para que usted tenga una idea de cómo va avanzando en su curso. Eso es lo importante, ¿verdad? Ahora, no deje este trabajo para después. Ay, no, que aquí en unas 2 semanas, que ahorita estoy muy ocupado, mi trabajo me lo exige. Pues sí, pero si ya nos comprometimos a este curso, se asume también que nos comprometemos a trabajar, ¿verdad? Así que cada vez que usted vea un vínculo de este tipo, mire, laboratorio, ¿eh? Quiero ver si hay otro por aquí, aquí hay otro más. Mira, al final, laboratorio, ¿eh? Entonces, es necesario que nosotros pues nos mantengamos pendientes, ¿verdad? Y vayamos completando. ¿Estamos entendidos? ¿Entendidos todos? Sí, señor. Sí. Sí. Va. Perfecto. Bueno, ahora asumo yo, Eric, me tiene camarita apagada, enciéndala por favor toda la clase. Asumo yo que todos tenemos un equipo de cómputo donde tenemos instalado el Microsoft Excel, ¿verdad que sí? ¿Me lo pueden confirmar? Sí. Excelente, muy bien, muy bien. Porque si usted me dice, mire, ¿qué piensa que yo estoy en el teléfono, pero yo no tengo computadora? Y entonces, pues. Y entonces digo yo, ¿cómo vamos a practicar los ejercicios? Si aquí puro ejercicios, eso está como que usted me diga, mire, yo voy a aprender clase de manejo, pero solo voy a llevar un celular. Y el carro, ¿verdad? Para aprender. A ver, ¿dónde lo dejamos? Tenemos que usar un carro para aprender. Ah, Herbert, así no se puede, me dice ahí, ¿verdad? Así que yo espero que todos tengamos el Excel instalado. Excel. No estoy hablando de la hoja de cálculo de Google. Esa es otra historia. No se parecen nada, excepto lo que son las celdas y el área de trabajo. Se parecen, ¿verdad? Pero el Excel es una cosa, Google hoja de cálculo es otra. No, que yo tengo WPS Office, me dicen. Ah, pues sí, entonces no se va a parecer lo que yo le voy a enseñar. Bueno, comenzamos, señores, aún 15 minutos antes de las 2. Vamos a iniciar a partir del día mañana pura clase. Ya no voy a hablar yo nada acerca de lo que es la introducción del curso. Ok. Voy a compartir mi pantalla. ¿Y qué es lo que hacemos, verdad? ¿Qué es lo que hacemos para iniciar el Excel? Yo creo que a todos sabemos cómo iniciar el Excel, pero yo le voy a dar unos tips un poquito más sofisticados, ¿verdad? Déjenme compartir la pantalla. Vale. Aquí estoy compartiendo todo lo que yo tengo en mi pantalla, ¿verdad? Entonces, vengo yo y digo, ah, aquí está mi escritorio. Este es el escritorio del Microsoft Windows, ¿verdad? Entonces, para iniciar el Excel, yo lo que hago es que me voy por aquí, le doy un clic al botoncito de inicio. Puede ser que usted ya esté utilizando el Windows 11, donde el botoncito de inicio no se encuentra aquí en la esquina inferior izquierda, sino que lo va a encontrar por aquí en medio, ¿verdad? A mí me hace estorbo en medio. Por lo tanto, los traslado para acá, ¿verdad? Entonces vengo y digo que doy un clic por acá y luego busco el icono del Excel, le doy un clic y ya me aparece ahí el Excel. Mire qué bonito el Excel, ¿verdad? Algunos lo tienen coloreado por acá arriba, eso no importa. Ahora, no sé si usted tomó nota y observó que cuando yo le di un clic a el icono del Excel, automáticamente el Excel me mostró un libro en blanco. Es decir, que no se fue por este lado. Mire, archivo y luego libro en blanco. Normalmente, cuando nosotros iniciamos el Excel, la primera vez que iniciamos el Excel durante el día, siempre nos aparece esta pantallita. Esta pantallita que nos pregunta, ¿quiere usted un libro en blanco? No, fíjense, yo quiero un libro ya lleno, le vamos a decir. O sea, ¿qué pregunta más tonta esta la que nos hace el Excel, ¿verdad? Que si queremos un libro en blanco, si normalmente siempre queremos un libro en blanco, a menos que usted diga, ah, aquí están mis archivos recientes que yo he utilizado últimamente, voy a elegir uno de ellos, ok. Pero la verdad es que siempre queremos un libro en blanco. Entonces, nos queremos evitar ese método de decir, ay, tengo que dar un clic aquí, que me cuesta hacer eso, pero ni modo, lo voy a hacer. Yo no tengo ese método. Mire, ¿quiere ver? Voy a cerrar este Excelito. Este es un ejercicio que vamos a ver más adelante. Entonces vengo yo y digo, mire, doy un clic aquí, luego me voy aquí a Excel o lo busco en este menú personalizado que yo he creado en mi máquina. ¡Pum! Automáticamente me está abriendo un libro en blanco sin necesidad que me pregunte nada de eso. Entonces, ¿cómo logramos eso? Nos vamos aquí a la ficha. Oiga bien, la palabra que yo le estoy mencionando. Estos no son menús. La gente dice, mira, dale un clic al menú inicio. Eso dejó de ser menú desde allá por la versión 2007, pero la seguimos utilizando. Yo necesito que usted se vaya acostumbrando, familiarizando con los términos correctos. Todos estos ex menús ya no son menús. Se llaman fichas. Fichas. Ficha inicio, ficha insertar, ficha disposición de página, etcétera. Entonces yo le estoy indicando ahorita que usted váyase aquí a la ficha archivo y luego me va a elegir allá al final, bien abajo, la opción opciones. Mire, pero en su pantalla no le aparece, me va a decir usted, cabal, no me aparece, a menos que le dé un clic aquí a más. Entonces en más, si puedo ver la opción opciones, le doy un clic a esa opción y me va a aparecer lo que se llama un cuadro de diálogo. Esto no es una ventana, esto no es una pantalla, esto no es un chunche, un volado, nada de esto. Esto se llama cuadro de diálogo. ¿Por qué se llama cuadro de diálogo? Porque el Excel está tratando de dialogar con nosotros y preguntándonos qué es lo que queremos nosotros hacer acá. Además de eso, un cuadro de diálogo, usted puede distinguirlo porque en la esquina superior derecha siempre va a tener un botoncito de cerrar, además de un botoncito de ayuda. Cuando usted vea estos dos botoncitos, automáticamente y a partir de hoy, usted va a decir, esto es ¿un qué? ¿Cómo fue que les dije? Ya se me olvidó. Cuadro de diálogo. Correcto. Un cuadro de diálogo. Exactamente. Dialogue box in English, ¿verdad? Aquellos que están en ese ambiente. Ok. Yeah. ¿Cómo? Perdón. ¿Alguien habló ahí por último? No sé qué dijo. Bueno, el punto es que es un cuadro de diálogo. Entonces, usted se va aquí en opciones generales. Mira, aquí tengo opciones generales. Se va, usualmente nos aparece arriba, nos vamos bajando. Y usted me va a desactivar este chequecito que dice mostrar la pantalla inicio cuando se inicie esta aplicación. Le quita el cheque. Quíteselo, ya vas a ver que le voy a ahorrar un segundo de trabajo. Le da clic a aceptar, vuelve a cerrar el Excel. Si le pregunta si quiere guardar, le dice que no. Luego vuelve a abrir el Excel, haga la prueba y ya va a ver. Ahí me cuenta. ¿Cómo le fue? Ya me aparece. Ya no me pregunta. Ya no le pregunta, ¿verdad? Si quiere un libro en blanco. Muy bien. Ok, señores. segunda o siguiente parte de nuestro trabajo iniciando el día de hoy, ¿verdad? Observe que mientras yo voy abriendo más sesiones del Excel, el Excel me va ubicando nombres muy generalizados. Acá en la barra de título, esto se llama barra de título. Toda esa barrita negra que inicia desde aquí, termina acá. Eso se llama barra de título. ¿Y por qué? Porque contiene el nombre o el título del libro que tenemos abierto en este momento. Y si yo cierro el Excel y vuelvo a abrir otra sesión de Excel, me va a aparecer libro 6. Si yo cierro el Excel y vuelvo a abrirlo, libro 7. Es decir, que el Excel le da una continuidad a los nombres. Ahora, ¿por qué dice libro y no documento? Miren, en el ambiente de trabajo, de repente nos encontramos a los colegas que nos dicen, mira, abrite el documento aquel de Excel que yo te envié ayer, ¿te acordás? Documento, le va a decir usted. Discúlpame, pero en Excel no hay documentos. Yo sé que hay documentos de Microsoft Word, pero en el Excel no se llaman documentos, se llaman libros. ¿Y eso de dónde te lo sacaste vos? Le van a decir a usted. Ah, es que yo estoy asistiendo a una capacitación de Excel y ahora yo ya entiendo por qué los archivos de Excel se les llama libro. Ah, ¿y por qué se llaman libros vos? Ah, es que mira, ponete a pensar en un libro de verdad, un libro físico. ¿Qué tiene un libro físico? Quiero ver, voy a chequear uno, espérame, quiero ver. Ah, un libro tiene hojas, ¿verdad? Sí, un libro tiene hojas. Ahora fíjate bien, le va a decir usted. Chequeate acá abajo. Nos dice hoja 1. Hoja 1. Igual que en un libro. Ah, pero mi libro tiene más hojas, le va a decir usted. Claro, yo puedo crear más hojas en mis libros de Excel. Mira, ¿querés ver? Aquí, mira. Fíjate que hay un símbolo de más, una ruedita aquí con símbolo de más. Eso no es una ruedita, es un comando para agregar una nueva hoja. Yo le doy un clic al más por acá abajo, se me crea la hoja 2, luego lo vuelvo a hacer, la hoja 3, la hoja 4, la hoja 5. Mira cuántas hojas le puse ya. Igual que tu libro físico, fíjate. Ya estoy entendiendo por qué se le llama libros. ¿Por qué se le llama libros? Porque los libros en el Excel contienen tantas hojas usted necesite. A ver, ¿están siguiendo mis pasos? ¿Ya crearon 5 hojas? Sí. Sí, ¿verdad? Y usted puede decir en cualquier momento, quiero ver, este libro que yo tengo ahorita creado va a tener 5 hojas. Cada una de estas hojas yo las voy a nombrar. Por ejemplo, vengo yo y digo, la hoja 1. A la hoja 1 le voy a dar un clic derecho y voy a utilizar la opción de cambiar nombre. Ajá, esta hoja la quiero utilizar solo, por ejemplo, para cheques. Escribo el nombre cheques, presiono Enter. Vaya siguiéndome, ¿verdad? La hoja 2 la voy a nombrar con, dándole un clic derecho, cambiar nombre, la voy a nombrar con pagos. Ay, aquí me equivoqué, le puse una S de más, le doy un doble clic para modificarla y borro la S que está de más. Luego la hoja 3, clic derecho, cambiar nombre, le voy a poner facturas. La hoja 4, le doy clic derecho, cambiar nombre y le voy a poner de nombre, quiero ver, ingresos. Y la hoja 5, le voy a dar un clic derecho, luego cambiar nombre, le voy a poner de nombre, egreso. Ah, ya voy entendiendo el porqué de un libro, porque cada una de estas hojas yo la puedo destinar para solo un rubro de mi empresa. Excelente. Además de eso, las puedo poner un poquito más bonitas y decir que le voy a cambiar el color. Por ejemplo, a egresos, le voy a poner color verde. Le voy a dar clic derecho, color de la pestaña y luego le voy a poner verdecito. Ya está el verde por ahí. Pero ese verde se ve un poco atenuado. Casi no se ve, a menos que yo me mueva a otra hoja. Entonces ya le puedo ver el verde que yo le apliqué. ¿Por qué? Porque ahora la hoja activa es ingresos, ya no es egresos. Ok, voy a solicitarle que usted le vaya cambiando el color a las diferentes hojas que todavía nos hace falta. Por ejemplo, ingresos, le voy a poner de color rojo. Facturas, le voy a poner de color azul. Pagos, le voy a poner de color amarillo. Y cheques, le voy a poner de color morado. Bye. Ya tengo todas mis hojitas ahí bien bonitas, con colorcitos. Pues sí, para hacerla un poquito más agradable. Esto no es requisito indispensable, ¿verdad? Para su trabajo, pero yo sí se lo aconsejo porque en algún momento usted va a decir, ¿verdad? Ah, ya me acordé que los pagos los tengo en aquella hoja color amarillo de mi libro que yo creé durante la clase, ¿verdad? Ya me acordé. Ok, chivo, voy a ¿cómo se llama? A abrir el libro y justamente voy a buscar al color amarillo y con eso ya lo habré encontrado más rápido. Acuérdense que el ser humano es un poquito más visual, ¿verdad? Y eso de estar leyendo a veces nos provoca pereza, ¿verdad? Bueno, por último, señores, ya son, quiero ver... Ya son las 2. Vamos a proceder a guardar el libro. Solo debo explicar esto en cuestión de no más de un minuto o 2. ¿Cómo se hace para guardar un libro de trabajo de Excel? Nos vamos a archivo. Y como este libro por el momento no tiene nombre, entonces las opciones de guardar y guardar como trabajan iguales. Es decir, independientemente que usted se ubique en guardar o en guardar como, el guardar actúa igualito que el guardar como. ¿Por qué? Porque nuestro libro todavía no tiene un nombre personalizado. En cambio, cuando ya le hayamos asignado un nombre personalizado a este libro, guardar simplemente lo va a ir a actualizar. Pero guardar como, entonces nos va a pedir un nuevo nombre de nuevo. Entonces, hay que saber diferenciar, ¿verdad? Cuando guardar y guardar cómo trabajan exactamente igual y cuando no. Ok, yo, como es primera vez que voy a guardar el libro, voy a dar clic a guardar o a guardar cómo y no importa cuál de las dos utilice. El punto es que me pide un nombre, pero en primer lugar vamos a dar un clic en examinar. Ese dibujito de la carpetita que teníamos por acá. A ver, ¿cómo se llama este cosito que me acaba de aparecer a mí aquí? Cuadro de diálogo. Un cuadro de diálogo, correcto. Esto es un cuadro de diálogo. Vengo yo y digo, le voy a poner un nombre aquí donde me pide nombre de archivo. Voy a borrar eso que dice ahí libro 5 o cualquier otro nombre que usted tenga por ahí y le voy a poner mi primer ejercicio de clase. Vale. En tipo de libro, si yo doy un clic ahí y soy curioso, puedo ver qué tipo de libro hay un montonazo, ¿verdad? Sin embargo, el libro más común, el tipo de libro más común, siempre va a ser libro de Excel, *.xlsx. ¿Qué significa eso? El XLSX es el que le indica a el equipo, no a nosotros, sino al equipo, a qué familia pertenece el archivo de Excel que estamos guardando. Y cuando digo familia, le estoy queriendo decir yo al Excel, perdón, a mi equipo que estoy tratando de guardar este archivo con formato de Excel. Así existen muchos más acá abajo. pero no nos vamos a poner a explicar qué significa cada uno de ellos, que eso no es parte de nuestro curso. Bueno, lo dejamos como libro de Excel XLSX y luego elegimos la carpeta donde querramos ir a guardar. Por ejemplo, yo voy a guardar aquí en el desktop o escritorio y luego voy a dar clic a guardar. ¡Pum! Ya está guardadito, ¿verdad? Aunque yo sé que no tiene nada, excepto los cambios que estuvimos haciendo de las hojas. Eso fue todo. De ahí no hay nada de contenido, eso no importa. Lo voy a cerrar y voy a ir a ver allá a mi escritorio, a ver si es cierto que ya lo tengo por ahí. Quiero ver, aquí está, en mi escritorio ya me quedó guardadito. Usted lo puede guardar en cualquier otro lugar. Bueno, señores. Eric. ¿Se le apaga la cámara, Eric? Sí, creo que se me apaga. Sí. Vaya, hay que tratar de modificar la conducta de su equipo para mantenerla siempre encendida. Hoy, el día de mañana. Espero que esté listo eso. Sí, sí. Ok, señores. Sí. Ya la clase ya terminó. Así que pues espero que lo poquito que vimos pues haya servido para aprender un poquito más también. Y yo los felicito, ¿verdad? Por estar atentos durante toda la clase. Los espero mañana a la 1 en punto. Pasen buenas tardes. Adiós. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.